Unforgiven abrió los ojos a todos aquellos que no apreciaban el cine de Eastwood. Este filme le reportó su primer Oscar, cuatro en total. La película representa un hecho trascendental en su carrera, debido a que a partir de ese momento la consideración del público y la crítica cambiaron significadamente, hasta el punto de ser considerado como un genio indiscutible. Este film está considerado el último gran western de la historia, un filme crepuscular que actúa como cláusula simbólica a un género de más de una década de historia. Por esa misma razón, y porque es mi película favorita y le guardo un cariño especial, vamos a analizar la última escena de la película Sin Perdón. El personaje de Will, interpretado por el mismo Eastwood, se nos es presentado como un personaje bondadoso, que a pesar de haber tenido un pasado turbio y que lo atormente, parece este estar corregido. Y en ningún momento vemos al mito que expresan las anécdotas que son contadas sobre su pasado. Después de que Will se entere del asesinato de Ned, interpretado por un maravilloso Morgan Freeman, a manos del sheriff David Whiskey, Little Bill, interpretado por otro maravilloso Gene Hackman, el cual ya anteriormente le había dado una paliza a Will cuando éste estaba enfermo en el salón. La noticia de la muerte de su mejor amigo lleva a Will a volver a la bebida y por lo tanto a invocar al mito que tanto estaba oyendo, al despiadado William Manny de Missouri, asesino de niños y mujeres. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. You'd be William Money out of Missouri. Killer of women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, little bit. Primeramente, al ver la escena, podemos destacar el gran trabajo de iluminación y fotografía de esta. La acción de la película hasta ahora había estado compuesta por planos grandes en espacios abiertos, donde se desarrollaba la mayoría de estas escenas. Pero en la escena clímax, esta está compuesta por planos más cortos en un espacio cerrado, el salón. Otra cosa que podemos apreciar es el gran trabajo de Jack Negrin en la iluminación. Clint Eastwood le pidió a este que iluminara la escena como si estuviera grabando en blanco y negro, con una luz dura y marcando mucho las texturas y sombras. Vemos una luz cálida que acompaña lo que estamos a punto de ver, un verdadero baño de sangre. La situación inicial de la escena clímax, vemos a todo el pueblo de Big Whiskey celebrando la muerte de Ned, al cual han dejado en un sarcófago abierto en la entrada del bar para exhibirlo. Podemos apreciar en el acting los diferentes rostros de tranquilidad y de despreocupación en los diferentes personajes que componen el lugar. De repente vemos un plano general del lugar para ponernos en situación, pero el escorzo de un hombre invade la mitad del encuadre y este sube su escopeta ocupando la otra mitad del encuadre al sonido de un trueno, sonido que aparece a lo largo de la escena para darle poder a William Money. Mientras que Little Bill sigue hablando, vemos que la gente se empieza a voltear hacia el misterioso escorzo con una escopeta. El escritor, que antes estaba celebrando y alegre, ahora lo vemos tieso, aterrado, con una mirada vacía hacia el hombre. El montaje compuesto de más planos de diferentes hombres volteándose hacia el hombre misterioso nos está creando una expectativa hacia lo que estamos a punto de ver. Finalmente, el sonido del arma amartillada, acompañada del tintineo de las espuelas, hace que ahora todos los presentes estén en silencio y se voltean dándonos aún más expectativa y tensión. Ahora vemos a Will, acompañado de otra vez de un trueno, para darle poder e intimidación con un rostro frío, sin sentimiento alguno, seguidamente preguntando por el propietario, y procede a dispararlo, sin prisa, a sangre fría, sin ningún tipo de miramiento. En el western clásico, cuando se habla de un gran pistolero, mitificado, se referían a él diciendo su nombre, territorio y algunas atrocidades cometidas. Durante toda la película se refieren al personaje de Eastwood como simplemente Will, pero en el clímax, Will no es como la última vez que lo vio, y lo nombra por su nombre completo, su territorio y los antecedentes que hizo. Bill reconoce el mito y lo nombra. You'd be William Money out of Missouri. Killer of women and children. That's right. En el tiroteo, William Money no se apresura y mantiene su sangre fría, y no muestra piedad frente a sus enemigos, estén o no estén armados. Eso lo podemos ver en sus acciones cuando se toma su tiempo en apuntar a cada rival que va a matar, y cada vez que mata, este casi no parpadea. Incluso después del tiroteo, antes del salón, dice: All right, I'm coming out. Any man I see out there, I'm gonna kill him. Any some bitch takes a shot at me, not only gonna kill him, I'm gonna kill his wife, all his friends.
Burn his damn house down. Mostrando su imparcialidad a la hora de matar. Otra cosa que podemos destacar es el cambio de eje en la escena. El eje se había situado hacia un lado izquierdo al inicio de la escena, cuando Will entra. Pero después del tiroteo, donde el eje se rompe completamente, y cuando este acaba, el eje ha cambiado de posición, para mostrarnos que ahora las tornas han cambiado. Will es el que tiene la sartén por el mango. Cuando Manny contempla el cuerpo sin vida de Ned, y se despide con él con una mirada silenciosa, podemos fantasear que es el propio Clint Eastwood despidiéndose del western, un género que ha muerto al que él le ha dedicado una última y gloriosa elegía. Al final de la película, entre sombras y aún bajo la lluvia, después de amenazar a todos antes de salir, uno de ellos lo tiene a tiro y apunta, pero no puede disparar. Al arquetipo no se le puede disparar. John Wayne es la idealización platónica, la perfección sublime del cowboy. Los héroes del western crepuscular funcionan hasta cierto punto como contramito, el lado oscuro de la luna. Pero William Manny es la luna con sus dos caras, el mito y el logos, el círculo cerrado. Manny es el oeste mismo. Por eso, sin perdón, baja el telón del western. Después de Manny no se puede continuar. Apenas quedará la repetición más o menos nostálgica o la desmitificación paródica, un simple girar sobre el mismo círculo. Las amenazas por parte de Manny a todos los habitantes de Big Whiskey funcionan como un punto y final al género, donde el propio director advierte a cualquiera que venga y vaya a venir después de él. Ya no quedan más duelos, ni indios, ni salones, ni pistolas humeantes, ni dólares sangrientos, ni historias que contar. Yo soy Clint Eastwood, y soy el superviviente, el último arquetipo. Perduraré en la memoria junto a John Wayne, John Ford, Sergio Leone y un puñado más de hombres. Cierro las puertas del salón y declaro que el mito está completo y que nadie vendrá detrás de mí.